Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El domingo estaba aburrido y digo: ¿Qué hago? Voy a buscar. Antiguamente, cuando yo era alumno, teníamos el libro y la biblioteca. ¿Vale? Ahora tenéis tropecientos mil millones de archivos, vídeos, lo que queráis, para aprender. ¿Ok? Por ejemplo, yo busqué p y Mira. Hay uno que ha hecho ahí 20.000 programas, ¿vale? Y te explica y no sé qué. Para el que quiera aprender. Entonces ahora aprender, yo más que dar clases, yo creo que la gente tendría que aprender sola. Pero bueno, ¿qué está haciendo en matemática? Diagrama de árbol. Diagrama de árbol, ¿para qué? Ah, que habéis con estadística. Hoy no se me ocurre nada. Bueno, sí, venga, concepto básico de... ¡Ay, no! ¡Ay! Oh, lo que se me acaba de ocurrir. ¿Hicimos el dado? No, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Venga, vamos a hacer un ejercicio de probabilidad a ver si sale. Lo que pasa es que no os explica los arrays, entonces no va a salir bien del todo, pero bueno, ya está. Por lo menos algo estadístico, ¿vale? Vamos a hacer un dado. ¿Dado de cuánto? ¿No habéis jugado un juego de rol nunca que hay dado de 20 y eso? Pues, los hay. Eh, dado 6, voy a hacer que vaya preguntando hasta que le escriba yo 0 y ya no me pregunte más, ¿vale? Repetir, me va a decir un número, cualquiera. ¿Cómo? Voy a ponerle n al número. ¿Cómo genero números aleatorios? Si lo pensáis, un ordenador está hecho para seguir patrones. Hace la lista de números impares, te la hace. Números pares, te lo hace. Pero números aleatorios no sabes. Para hacer número aleatorio se basa en la hora que cuando tú le das ejecuta en ese momento. Coge la hora y a partir de ahí usa una función. Pero una función es periódica. Y al final los números no son realmente aleatorios. Pero bueno, son no pseudo aleatorios. Pero parece que son aleatorios. Para lo que nosotros queremos, vale. Si le doy aquí, azar, esto me da un número entre 0 y el número que yo ponga aquí. ¿Vale? Si quiero un número entre 1 y 6, ¿qué tengo que hacer? Esto me da un número entre 0 y 5. Yo quiero un número entre 1 y 6. ¿Qué hago? ¿Eh? Más 1, venga. Así, demostrando, porque hay otra gente que dicen que no demuestran. Y voy a escribir el número. ¿Vale? Hasta que... No, voy a poner leer. Eh, cualquier tecla, cero para terminar. Cualquier otra tecla, seguir. ¿Vale? Mientras que... Uy, no, esto lo he puesto más. Esto es, escribí esto. Esto aquí. Y me lee x, por ejemplo, hasta que x sea igual a 0. Cuando x sea igual a 0, se acabó. ¿Vale? Esto es un generador de números aleatorios. Venga, me ha generado un 3. Le di a intro. Lo he hecho mal. ¿Qué he hecho mal? Si sí, x no vale 0, lo tengo que haber repetido. Venga, a ver qué es eso mal. Oh, me he equivocado. Eh, eh, eh. A lo mejor no tengo que poner int. Ah, es que equivale cero desde el principio. Voy a poner, oh, esto no me gusta, ¿eh? No, hombre, he puesto le. Espérate. Es que tengo que meter algo. Venga. Ah, no, que está aquí. Venga, vamos al lío. Venga, Cuatro... Voy a darle una tecla cualquiera, 1 por ejemplo. 1. Ahora más generar un 1, ¿lo veis o no? 4, 1. Venga, voy a escribir. Ahora un 2, ahora un 4, ahora un 4, ahora un 3, ahora un 5, ahora un 2, ahora un 5, ahora un... Venga, no quiero esto. Otra cosa. Esto lo voy a guardar. Porque me gusta, pero yo quiero otra cosa. Voy a generar 100. ¿Cuántos números ¿Cree que tengo que generar? Paso una estadística más o menos. Bien. A ver, si tiro un dado, ¿qué probabilidad hay que salga un 1? Pues vamos a ver si. Voy a tirar dado 60 veces. Que tirarlo de verdad y apuntarlo sería un rollo. Y voy a ver si me sale eso de este me ha gustado pero dado 6 tirar 60 veces vale y voy a hacer un bucle para no un, un, si sí, un para pues el número de veces al contador le voy a llamar ahí aquí el contador la verdad es que importa poco hasta 60 con paso 1 a 0. Escribir sin saltar. Bueno, voy a crear una variable. Es que me gusta mi crea variable. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos dicho azar 6, 5 más 1. Escribir sin saltar n y un guión. ¿Vale? Esto me va a escribir 60 números. Y vamos a contar cuántos hay de cada uno. ¿Hacemos una tabla o qué? Esto está mal. ¿Por qué? Porque solo llega a estar 5, ¿lo veis o no? No ha generado ningún 6, así que la fórmula debe estar mal. Porque es, empieza en el 0. O yo creía que empezaba en el 0, espérate. Ah, pues no. Entonces hay que poner 6 y genera del 1 al 6, no hay que sumarle 1, eso espera, ¿eh? no ve, genera 0 de 0 a 5, vale, y ahora le sumo 1. Ahora sí es que de, si pongo 5, genera de 0 a 4. Ahora sí, ¿vale? Entonces voy a. Si he tirado el dado 60 veces, ¿cuántos 1 espero que haya? No. ¿Cuántas caras tiene el dado? 6. ¿Cuántas veces he tirado el.? Entonces, ¿cuántas veces tiene que aparecer el 1 si el dado está bien? 10, ¿no? ¿Una de cada 6? Bueno, ¿cuántos 1 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Debería haber 10. Si lo tiro 600 veces, lo bueno de esto es que para repetir el experimento no tienes que un dado y tirarlo. Sino que si yo pongo aquí 600, me lo va a tirar 600 veces. Todavía no hemos llegado, pero llegaremos a hacer un programa que cuente cuántos 1, cuántos 2, cuántos tres, cuántos cuatro cinco y 5 y 6. Pero todavía estamos verdes, vamos a ir poquito a poco. ¿Vale? Esto se entiende más o menos, ¿no? Repa repite, vamos a poner 60 veces nada más. Con paso 1 a 0, genera un número aleatorio entre 1 y 6 y lo escribe.